Buenas tardes. Los abogados de la víctima dicen que esta evidencia es otra muestra de que Kenny no actuó en defensa propia y que esto podría ser clave en ese caso. El video compartido por la fiscalía, como verán, muestra un altercado, otro altercado verbal y físico de la modelo hacia su novio antes de su muerte. Una vez más salen nuevas imágenes de la modelo de OnlyFans, Courtney Kleene, acusada de apuñalar mortalmente a su novio en un lujoso condominio de Miami. En esta ocasión, se le ve golpeándolo y gritándole repetidamente. El video compartido por la fiscalía de Miami-Dade fue filmado en Aspen, Colorado, en el 2022, posiblemente meses antes de la muerte de Christian Obuseli. Según la abogada de la familia de la víctima, eso muestra el patrón consistente de Courtney Kleene. Y ese solo es otro video que muestra este patrón, dijo, que muestra a Christian siendo la víctima en esta relación enfermiza. El video de 3 minutos fue tomado por una tercera persona y muestra a Kleene atacando a Obuseli, quien hace todo lo posible para evitar que los golpes le caigan y mantenerla alejada de él. Se desconoce qué inició la discusión, aunque Kleene acusa a Obuseli de coquetear con otras chicas y le dice que ya no estaba sobria por culpa de él. Lo que ella argumenta en el caso penal es defensa propia. Y lo que esto demuestra es que no fue defensa propia. Semanas después, el 3 de abril de 2022, Obuseli, de 27 años, fue encontrado mortalmente apuñalado en el apartamento de la pareja ubicado en Juan Paraíso, en Edgewater, supuestamente a manos de Kleene. La acusada, que ahora tiene 27 años, fue arrestada en agosto de 2022 por un cargo de asesinato en segundo grado por el asesinato y está detenida sin derecho a fianza mientras espera el juicio. Esto es desgarrador. Para la familia no hubo feliz año nuevo ni feliz Navidad. Y ver un video como ese es simplemente volver a quitarse una venda por primera vez. Y aún está por decidirse la fecha de ese juicio. Sin embargo, la familia de Obuseli quiere que eso ocurra este mismo año. Mañana sí habrá una audiencia donde el juez decidirá sobre las mociones que ambas partes han presentado. Nosotros también nos comunicamos con el abogado de Kleene, pero de momento no hemos recibido una respuesta. Esto es la información que tengo reportando en vivo. Soy Miguel Santiesteban. Continúen con más.